Espérate, voy a ir al colegio. Arriba. Eso. Despierta tu mano.
talk about dating. ¡Vámonos, Sofía! ¡Ya vámonos! ¡Ya, Sofía! ¡Ya vámonos! Perdón, perdón que interrumpa. Es que eso ya se lo dijimos. Hace semanas y semanas y semanas atrás. O sea, le estás diciendo algo que ya sabe, que ya sabemos, que ya se dijo. Por favor, algo nuevo. Perdón, perdón. Así es correr un Ironman 51-50 en Cartagena. El día empezó muy temprano porque toca alistar. No les dé miedo mandar a la mierda. ¡Auxilio! Mi vida corre peligro. Rayé el carro de la casa. A ver si se ve. ¡Oh, pequeño rayoncito aquí! ¡Tin, tin, tin! Se me atravesó una columna. Y por eso quiero decir que si me pasa algo y no aparezco los próximos días, de una vez culpo a mi esposo porque no sé qué voy a poner. Chao, Isa. Chao, pa. Acuérdese de los colores. Ay, qué huevón es eso. Mucho huevón. Oiga, José, ¿cómo le ha ido? ¿Qué va, Jotita? ¿Todo bien o qué? Bien, bien, pero... Pues relajado, pues... Apenas acabo de llegar, papi, ahorita ¿cómo sale el camello? ¿Por qué? Ay, está una mierda. Está, no, parce, aquí yo sigo aquí estancado y no me ha llegado nada, loco. A mí lo que me parece chimba de trabajar en esto, en esas cosas, que como que uno ve toda esa gente... Chimba de carros que uno ve. Ay, lo que haría por un carrito de esos, sí, papá. No, pero para eso hay que camellar. Yo he tenido como dos o tres hoy, parce, esta vez. ¿Solo dos? Solo dos. Yo cero, ¿no? ¿Cero? Solo llego dos, a... van a ser las 11. Yo llego aquí. Llego como a las 5 de la mañana. Yo aquí incluso a las 5 hasta las 11. No pude ver el hijo puta partido por estar viendo. ¿Por eso? Pero yo quiero plata, pero... A mí por fortuna me salió un camello, pero no me mejoré el partido. Pero igual tampoco fue calle. No sé qué cuento. Ya acabas de llegar. Nada, y esta mañana mi mujer que molestando por los colores para el niño y sin plata. Seguro que te sale algo. Pues es poca la loco. Al menos para el almuerzo y todo lo que decías. Una hora para el niño. Sí, al menos. Si demora la próxima, no le voy a pagar, ¿eh?
podia arremandar, hein? Esse jeitinho. Liga aí o pimonchadão, velho. Ah, esse movimento você quer contigo, peguei. É, Jesus, tá cachorro mesmo, hein, mano? Tá me deixando falar sozinho, meu povo. E vai quicando, vai quicando, vai quicando. Jogo da bunda. O sea, el hijo de puta gordo ese se le dio por subirle el arriendo a la pieza. Ya no está cobrando 20. Se le dio por cobrarme ahora 50 lucas por la pieza. No, ¿sabes? Qué mierda, marico. No, perro. Y ni que fuera la super pieza, o sea, todo lleno de gotas, de moho. Ah, todas están re caras en estos meses. Mira, por esa plata de esos 50 yo me hubiera comprado el resto de cosas de zona. Uy, papá. Pero sabes, eso no es lo peor de todo, socio. Hace 2 días casi me roban. ¿Por qué? Ahí me salió un servicio casi por su abdomen, hasta que me iba a bordo una rata asquerosa y casi me tumbó el hábito con un palo, socio. No, pero porque se mete en Ciudad Bolívar también. Parce, pues toca rebusque, socio, toca rebusque. Y pero ya va a meter el sentido en español. No, pues allá algo con mi papá, ya le dije que hay aquí, yo. Pero por otro lado no me alcanzó a robar nada. Me iba a ser invitado de una persona, tenía un perro grandote. Sí. Y casi me rompe, o sea, casi me rompe, pues yo soy pero repintado de ahí. No, marica, lo que es uno para pagarse no me da. Sí, mi solución. No. Uno que se la rebusca esas ratas asquerosas de unas, se lo coge y se lo llevan, o sea. Agarra. Vale. No, esta yo no sé qué voy a hacer. Pues cambiése de lugar, no tiene el caos. ¿Cuál es donde yo vivo? ¿Dónde vivos? Vivo por ahí en la. Por el Restrepo. Por el Pablo. Yo pago 35. ¿A 35? ¿35? Donde vimos la luz y el camino. ¿Y cuál tiene extremo? Por la Caracas. La Caracas. Puede ser. Ahí se ven bastantes, pero estoy por acá. La gente se está yendo de puente. No. Si se van de puente, se va a dar de puente. Por aquí piden más, la gente pide más por acá. Sí, es cierto. Sí. Ahora me llama esto. Vale.
¿Qué pasó, hombre? Ah, ese es un camellador de chimba. ¿Qué? Ah, pero sí, está todo geroso, sí. Marica, no, pero... ese man camellador de chimba. No, pero viene ese man, ahorita le mandó chimbita. Ay, ¿no? Sí, lo vi, sí, lo vi. Está buena. Yo sé que, ¿cómo va con la de la peluquería? ¿Qué, yo qué? ¿Cómo va con la de la peluquería? La peluquería. No, ya ando hablando, de hecho ando hablando con la ando hablando con parce, ella, marica. Que pendejo que calor meterse con esa chinga, ¿por qué? Parce, porque esa chinga, marica, ¿por qué se me pone así si ando hablando con la vieja? Parce, porque esa no es el culo. ¿Se le avisó el culo? Sí, le avisó en la cinta. Escúchelo. Pero sí, parce, pero ahora, pero sí, obvio, parce. Pero esa vieja lo que lo quieres engatusar, socio. Lo que quieres es quitarle la plata, parce, pero cuando busque rebusque. Nosotros tenemos otra manera de conquistar a la aplicación. Ay, parce, que tienen que hacer seguirle hablando ya. Sí, claro, tan pronto hay una panocha y se salen corriendo ustedes dos como lobos, ¿no? No, pues están regalados. ¿Usted qué hace, weón? Usted no puede, no me tiene que estar ahí. Papá, yo soy un Romeo. Esa mierda se le va a explotar ahí, weón. Aquí, papá, yo soy un Romeo aquí que no muestra la preta, pues como todos ustedes, bueno, ¿y usted qué? Sabes cómo que hicieron de las niñas. Bueno, pues. Pero, a ver, no está tan lindo a uno. Pero pues le saca mucha plata. Que ¿no? El cobre. Y la platicaba. Sí, o sea, la plata del chino. O sea, en lugar de darle la plata al chinito, se la gasta con alguien. Quiere que la china se me llame con los colores que. Tiene punto. Pero pues a mí me trama muy a niña, me trata bonito a uno, me está sacando el cobre. Que con su esposa son. Papi, la sopa una que yo pato a decir. Qué cosa me pinta la vida. Veo que me voy a hacer con la vida esta noche. Que me pongo. Parce, no vaya. Voy a ir, güey. No, si no va a llevar la maleta de. No, no, la chaqueta. No, se, se la voy a dejar a este mueble en el apartamento. Pues bueno, ya si nos chupamos los dos. Sí, trae. Sí. Ay, no, pero me hace con puta cama porque si llega hoy en la noche. No, no, socio. ¿Cuánto le apuesto que tan pronto usted está así emborrachado, pero así emborrachado? Ya, la platica se le.
señal de vida. Sí, pues, vamos a pagar 1,000 pesos. Raúl, tranquilo, yo creo que yo mañana te pongo a la mañana de frente de la policía. Pero siempre es la misma mierda con usted. Y más que todavía no estaba moviendo. Todo bien, entiéndame, sí. La gente no quiere comprar, no sabe pedir. Todo una vez.